Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. María, Virgen del Nuevo, Virgen de vírgenes varios, la gracia de ser humanos, sin olvidar con el cielo. Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad, esta limpia victoria, y gloria por esta gloria, sale a la humanidad. Amén. Thank you.
Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Os daré un corazón nuevo. Dios, infunde un espíritu nuevo. Os reuniré entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Pecho, Señor, ha sacado una alabanza. Señor, tu
cosas de tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños del pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Eres el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor te ha bendecido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
y niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, que perdone sus pecados, por la entrega de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en la gloria. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, las culpas de tus fieles y haz que quienes no logramos agradarte por nuestros actos seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Señor esté con ustedes. Bienvenidos todos hermanos a la casita de nuestra madre. Acerquémonos con alegría para mirarla y para dejarnos mirar por ella, para aprender con ella a ser obedientes, humildes, sencillos ante la voluntad de Dios que quiere salvarnos.
En esta Santa Misa los invito a orar, como todos los días a esta hora, por los bienhechores vivos y difuntos de la Insignacional Basílica de Guadalupe y del Venerable Cabildo. Pedimos al Señor que los bendiga, que les conceda sus gracias. Pedimos hoy también por nuestros hermanos peregrinos a pie y ciclistas de Benito Juárez, los Reyes de Juárez, de Tepeaca, Puebla. Bienvenidos, hermanos, están en casa y ahora que comienzan ya las peregrinaciones de este estado bendito de Puebla, Señor los bendiga y los haga crecer en todo sentido para que alaben al Señor en su providencia divina. Nos unimos a los radioescuchas de Esne el Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío también nos siguen en estos momentos. Los invito a orar también por todos los dentistas, hoy en su día, al celebrar a Santa Apolonia, su gloriosa patrona, pedimos que el Señor les llene de bendiciones para atender dignamente a todos los enfermos de la boca. Con humildad ahora pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y de cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olvide nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció,
Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es muy hermoso. Vengan, descansemos un poco. Sí, pero para descansar primero hay que trabajar, y eso podemos olvidarnos. El Evangelio de hoy dice: vengan. Pero antier nos decía el Señor: vayan, vayan a las comarcas vecinas, vayan a predicar, a llevar la palabra, vayan a curar a los enfermos, vayan. El compromiso es ir y dar lo que del Señor recibimos, pero también nos invita también a acercarnos a Él. Vengan. Es una dualidad que va de la mano. Vayan, el compromiso de actuar, de vivir, de ser algo. Vayan por todo el mundo, dirá, antes de elevarse a los cielos. Vayan a las comarcas vecinas, vayan al encuentro. Y lo insistirá aún al final: vengan, benditos de mi Padre, vengan. ¿Por qué? Porque tuve hambre y fueron a atender al hambriento, a atender al sediento. Va de la mano, pues, esto: el ir al hermano y también ir a Cristo. Nuestra Madre Santísima también le dice a Juan Diego: ve, ve al obispo, ve, comprométete. Es, pues, la circunstancia que nos invita hoy el Evangelio. No podemos ser cristianos de brazos cruzados. Tenemos que actuar, actuar con alegría, llevar al Señor porque lo vivo. El Señor los ve como ovejas sin pastor. Esa circunstancia de ver la necesidad de la gente, de sentir el dolor del que se duele, la enfermedad, el hacerse del otro, el compadecerse, el vivir la pasión que está viviendo el hermano. Cristo lo hizo en todo momento, pasó por el mundo haciendo el bien. Nuestra madre viene acá y también: no estoy yo aquí que soy tu madre, vengo a mirarte, vengo a contemplar tu dolor y a hacerme tuya. Viene la circunstancia, el compromiso no es nada más yo y mi Diosito. Mi compromiso es: mi Dios me manda al hermano, me manda atenderlo, me manda comprometerme, me manda llevar la alegría, el año de gracia del Señor, el perdón, la misericordia, el amor. Por eso, antier que escuchábamos "vayan por las comarcas" y hoy que escuchamos "vengan", en medio quedó el Evangelio que nos narra el martirio de Juan el Bautista. Y nos insistía ayer el Papa en su homilía: la vida se da por amor, si no, no tiene sentido.
Es esa la circunstancia. Por amor hay que dar la vida, a ejemplo de Juan el Bautista, siendo testigos de la verdad, siendo testigos de la gracia, siendo testigos de la luz. Hay que dar testimonio con nuestra propia vida, y no es nada más en el último momento, sino en todas las circunstancias. Ser fieles, ser alegres, ser coherentes con la vida que hemos recibido, el evangelio de la gracia del Señor, el anuncio de su muerte y resurrección. Tenemos que ser coherentes, hermanos. Dar la vida yendo al hermano y también yendo a Cristo. Que nuestra madre nos auxilie para que tengamos la valentía de decir sí como ella, hágase como ella, y entonces llevemos la alegría al enfermo, al necesitado, al hambriento, al encarcelado, aquel que sufre, y llevar entonces el evangelio del Señor para un día, entonces sí, descansar en plenitud para gloria de Dios en el reino de los cielos. Que el Señor nos llene de su gracia. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo, diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes, oremos. Te rogamos. Por nuestros hermanos peregrinos y sus familias, a pie y ciclista, de Benito Juárez, los Reyes de Juárez, Tepeaca, Puebla, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, de California y del Bajío, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la madre de tu Hijo, y concédenos por sus méritos, y concédenos por los méritos de la Virgen María, todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bonito.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María. Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con los ángeles santos, te alabamos sin cesar, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, dirijamos al Padre, uniéndonos a la oración de Cristo el Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A nuestros hermanos de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, los invitamos a comulgar en la misa de las 10 de la mañana que preside su obispo. Gracias. Thank you.
Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.